herencia cultural. Sociedad, etnicidad y mestizaje en el mundo colonial. En días pasados hicimos referencia a las principales actividades económicas en el territorio. El día de hoy vamos a especificar sobre la estructura social y su funcionamiento, así como el peso proporcional que tenía cada grupo en la sociedad de la época. Es válido destacar que hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el territorio había alcanzado una relativa estabilidad económica y política. Según los estudiosos, existía una población de 104.413 habitantes. De ellos, 4.903 eran españoles, 48.096 indígenas, 51.124 eran ladinos. Pero veamos cómo estaba delimitada esta sociedad. Primero, los criollos ricos. A los conquistadores y sus descendientes, la corona les otorgó en merced vastas extensiones de tierra, lo que le dio origen al latifundio. Entonces, la clase dominante fue constituida a lo largo del dominio colonial por los criollos ricos, pero además por los funcionarios peninsulares. Ambos residían en grandes casonas de adobe en los centros urbanos de las principales poblaciones. Pero los criollos, a pesar de reclamarse como descendientes legítimos de los conquistadores y los primeros colonos, no podían acceder a altos cargos, que eran monopolio exclusivo de los españoles peninsulares. Pero con el tiempo se vinieron estableciendo alianzas matrimoniales entre ambos para consolidar posiciones y riqueza. ¿Cuál era el porcentaje de esta población? Era minoritaria, un 4 y 5% del total de la población. En su conjunto, todo este grupo minoritario, pero además algunos blancos de los estratos medios, burócratas, militares y religiosos, políticos, asumían una concepción de superioridad racial por encima de los demás estratos sociales. Es decir, que su predominancia en la sociedad no solo estaba determinada por el derecho de conquista, sino por en que consideraban que el resto de integrantes de la sociedad, la mayoría de la población mestiza, indígena y otro grupo minoritario, eran inferiores. Los criollos, por su parte, estaban sometidos a las cargas tributarias impositivas de la corona y además por las impuestas por instituciones como la Iglesia Católica, a la cual tenían que aportarle el diezmo y tenían que también hacer otros aportes de carácter espiritual. Muchas propiedades de los criollos pasaron a manos de la Iglesia bajo el sistema de capellanías. En síntesis, esta minoría fue la que tuvo el acceso a la riqueza, la cultura, la educación, que de paso era monopolizada por la Iglesia en esta sociedad. Finalmente, la vestimenta, el calzado, la dieta y otras costumbres de todos estos que se reclaman como españoles guardaban una larga distancia con las clases populares. Los primeros imitaban el modus vivendi, costumbres y modas de los europeos. Y los segundos preservaban las sencillas prendas prehispánicas, los ceñidos vestidos sobrecargados de telas traídas de Europa, de las féminas criollas, y las holgadas camisas y apretados zapatos, apretados pantalones con hebillas metálicas, contrastaban con los ligeros huipiles de las mujeres o las cotonas anchas y los pantalones cortos de los hombres indígenas, quienes completaban este aspecto con las gutaras de las primeras, las sandalias, los caclics de cuero de los segundos, cuando la desnudez de los pies no era completa. Vayamos al segundo estamento, los indígenas sobrevivientes. Como se conoce, desde las leyes nuevas de 1542 quedaron sometidos a dos tipos de sistemas: el tributo y el repartimiento. Se les entregaron además dos formas de propiedad, la agraria y la comunal y la ejidal.
podía realizar en estas tierras el cultivo de autoconsumo, crianza de ganado menor y aves de corral. Recordemos que estaban agrupados en pueblos de indios. Aquí eran gobernados por alcaldes indígenas, por lo regular descendientes de antiguos caciques. Estaban exentos de pagarle el diezmo a la iglesia, pero tenían la obligación de realizar obras pías, cuidar y mantener las tierras de cofradía. Estas, como hemos mencionado, eran trabajadas de forma obligatoria por los indígenas, pero eran administradas por la iglesia. Además de ese grupo de indígenas obligados a trabajar en tierras de los terratenientes, existieron también los naboríos, también llamados laboríos, que eran contratados de forma privada por propietarios. Estos tenían que residir en el lugar del trabajo y solo deberían devolver a su pueblo para crear el tributo. Las casas de los pueblos indígenas eran en su mayoría de paja. En algunas de las casas a veces las cubrían las paredes con barro, una especie de adobe. A pesar de las durezas y su agrupación en pueblos aislados de los demás grupos, los indígenas lograron preservar algunas de sus tradiciones, sobre todo en la ya mencionada dimensión religiosa. Hay que destacar que a los maceguales, a diferencia de los descendientes de cacique, les estaba vedada la educación. Hacia el siglo XVIII hay que destacar que habían perdido las lenguas originarias, aunque algunas poblaciones lograron conservarlas. En el centro norte, en occidente, los maribios usuteaban. Pues bien, ¿cuál era su proporción en el total de la población? Los estudiosos calculan que en este mismo siglo, el XVIII, su población oscilaba entre un 45 y 55% del total. Vayamos a otro segmento. Los mestizos. Como resultado de la mezcla entre indígenas y españoles, surgió el mestizo. Aunque hay que decir que hubo uniones de hecho y hasta matrimonio entre conquistadores y conquistadas, la mayor parte de los mestizos no fueron producto de estas uniones consentidas, sino de violaciones. Hubo excepciones donde algunos mestizos lograron tener posesiones y cargos, llegaron a constituir una especie de clase media, pero la mayoría eran pobres. Carecían de formación escolar, estaban sometidos a un sistema de prohibiciones, estaban abandonados por los padres. ¿Cuáles eran estas prohibiciones? Poseer encomiendas, no podían poseer encomiendas. Vivir en las comunidades indígenas, estudiar carreras eclesiásticas. ¿A dónde se ubicaron? En parcelas rurales, ubicadas en tierras realengas y en las mismas parcialidades indígenas. En haciendas como operarios agrícolas, así como también en la periferia de los barrios de las principales poblaciones. Aquí realizaban cualquier tipo de oficio, ocupación, artesanal, etc. Este sector creció a lo largo del siglo XVIII de forma considerable. Algunos estudios los presentan como un 40 y 46% del total. Vayamos a otro segmento. Los negros, mulatos, zambos y ladinos. Vayamos al esclavo negro de origen africano que servía en las labores agrícolas y domésticas. Este fue considerado el estrato más bajo de la sociedad al estar sumergido pues, en la esclavitud. Ya en el siglo XVIII las fuentes refieren presencia de esclavos domésticos que acompañaban a algunas autoridades eclesiásticas y civiles, una pequeña parte. Pero el negro esclavo fue traído principalmente con el aumento de la producción agrícola en el siglo XVIII para asumir tareas prohibidas por la corona a la población indígena, tales como el procesamiento del añil, los cortes de caña. También siguieron en el trabajo doméstico. Hay que decir que la mayor parte de las compras de los esclavos, la compra de esclavos, las realizaban en los mercados del Caribe o el Istmo de Panamá. Por esta razón, la mayoría de estos negros traídos a Nicaragua eran negros ladinos. En menor cantidad vinieron los bozales. El bozal era el negro traído del África, que no hablaba el español.
Pues bien, en la medida que aumentó también el número de esclavos, se produjo la mezcla inevitable entre criollos ricos, fíjense bien, y esclavas negras. De ahí surgió el mulato. Estemos claros que Nicaragua no fue una economía de grandes plantaciones, lo que implicaba que no podía llegar a ser un grupo mayoritario como se dio en las colonias del Caribe y el litoral atlántico, Cuba, Dominicana, Haití, litoral de Brasil. Por lo tanto, los cálculos de la población negra se ubican entre un 0, 4 o 5% del total. Bueno, aunque hablamos de esto, hay que decir que finalmente tanto mulatos como negros, por encima del celo de las autoridades españolas, de que no se mezclara, ellos lograron mezclarse con mujeres indígenas y mestizas, dando origen al sambo y a las entremezclas. En algunos casos estos van a seguir siendo esclavos, pero en su mayoría pasaron a ser libres o libertos. ¿Y a dónde se ubicaban? En varios oficios, en las mismas ciudades, en la periferia, en los barrios. Este es el origen de los barrios pobres. Esto pasaba lo mismo con los mestizos, pero también muchos de ellos escogieron la carrera militar, porque a ellos, a diferencia del indio, se les permitía eso. Lo que había en la colonia eran los batallones de flecheros, pero a los mulatos se llegaron a formar las llamadas milicias pardas, que las ubicaban en las fronteras del dominio español para luchar contra las invasiones mosquitas inglesas. Finalmente, en este caso, en esta misma dirección, había que destacar la definición del ladino, que se confunde regularmente con el mestizo. Es normal encontrar en los textos tantos ladinos, tantos blancos, tantos negros, tantos indígenas. Este término de ladino se utilizó inicialmente en España para designar a los mulatos o negros en épocas anteriores que habían asimilado la cultura española. Pero con el tiempo también fue una equivalencia a pícaro o maldoso, ¿no? Recuerdo un libro cuando hablaban de Caperucita Roja, el lobo, el muy ladino, dicen. Pero en el caso de los autores del área mesoamericana, es una categoría eminentemente sociocultural que sirvió para designar un segmento mucho más amplio del aspecto étnico. En este caso incluían al indio desarraigado de las comunidades, al mestizo, al mulato, al sambo, al negro, al negro liberto, e inclusive a los blancos pobres que arribaron, sobre todo a fines del siglo XVIII, de forma tardía, es decir, a las colonias españolas. Este era el ladino, un término mucho más amplio. Pues bien, hay muchas cosas de las que hablar en esta dirección que retomaremos en el siguiente programa.